Buenas noches, buen juernes. Bienvenidos a este inicio de fin de semana. Yo ya lo bauticé juernes así en la casa, juernes en el rancho. Sí, señor. Juernes en Medellín, en Colombia. Estamos pasando bueno y esta temporada es de rumba, de gozadera, de fiesta, de folclor, de natilla, de buñuelos, de pesebre. ¿Usted arma el pesebre? A veces lo armo, a veces no. Yo soy de lucecita, yo soy luz, yo transmito luz todo el tiempo. Usted prende el árbol de Navidad. También me gusta, me parece súper interesante la propuesta. Pues además, porque yo celebro todo, me parece maravilloso tener la oportunidad de disfrutar de las Navidades en compañía de la familia, además que siempre tenemos ahí la comedera, natilla, buñuelo, empanada, mejor dicho. Bienvenido a este programa, se llama Hagamos un Show, por si no había tenido la oportunidad de verlo, pues póngase cómodo y agéndese todos los jueves, porque esta es la cita obligada, ¿sí o qué? Numeral Hagamos un Show, sí, arroba Telemedellín, sí, y arroba también David Gómez o Sigo Pavo, para que también estemos ahí. David Gómez, cada David en Instagram. Y todo esto, este preámbulo para decir que el tema del día es las Navidades no son iguales. Ay, es que las Navidades son muy diferentes. Sí. Además, recordando, por ejemplo, la época de infancia, cuando uno esperaba el regalito de Navidad que le trajeran los papás. Ay, bueno, estamos a esta hora en horario de adultos. En fin, o sea, ya uno se da el regalito. Ya uno se da el regalito de Navidad, porque uno es de independiente, nos parece maravilloso compartir con ustedes y queremos recordar todas las experiencias que tenemos en esta época de sembrina y todas las costumbres también, especialmente con la música y con la comida. Eso es indiscutible. ¿Cuántas veces natilla o buñuelo le dieron ya pavo en esta época, en este 2021? Dios. No, a mí me encanta la natilla y el buñuelito yo creo que lo como durante todo el año, la empanadita también. La natilla es más tradicional de la época de sembrina. Mejor dicho, bienvenidos, sentémonos, pongámonos cómodos. Y vamos a arrancar como si arranca Hagamos un Show. Eso es de una. Las Navidades no son iguales. El tema ya está servido en términos generales. Como lo dice ahora Pao, las Navidades no son iguales. ¿Cómo? ¿Cómo? Afina. Navidad, oh dulce Navidad, llena de luces y colores, llena de música y comida, la época de la engordación. Tenemos también invitados para que nos acompañen acá a chismosear un poquito, porque de verdad que historias hay muchas y ellos sí que saben de esas historias. Empezamos entonces. Sí, de una vez, ¿quiénes son? Invitados, tenemos un combo de gente que va a llenar este escenario, ustedes no se imaginan. Con ustedes, señores y señores, un par de hermanos que tienen la tradición en sus hombros, que tienen música en sus venas, sí, y que tienen una energía hermosísima para compartirlos. Ellos son los hermanos Aicardi. Pero qué la emoción, estamos en Navidad. Muévalo. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos adelante. Siéntense. Pónganse cómodos. Estamos vacunados. Por favor, pónganse cómodos. Vea, tenemos a Rodolfo Aicardi y a Gianni. Gianni Aicardi. Tenemos los invitados para que cuadremos todo el combo de una vez. De una vez, para que la mesa quede servida, el set quede listo. Recibamos también con un fuerte aplauso. Todos los han escuchado en diciembre, tan famosos también como la música de estos señores que usted tiene allá a la izquierda. Ellos son los cantores Coco y Coronel. Pero entran pues. ¡Ay, no! ¡Ay, fue madre! Están muy cambiados. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo vamos? Aquí volviendo todos a Farrancho. Eso me gusta.
publicidad política pagada. Chicos, qué bacana tenerlos acá, además porque queríamos hacer este contraste tan interesante entre la música tradicional decembrina y las parodias decembrinas. O sea, las dos nos traen a colación esta época tan hermosa del año, tan familiar, pero también son como recuerdos. Por aquí hay mucha nostalgia, mucho baile de tía, y por aquí hay mucha risa, mucha sorpresa y mucho folclor también. Mucha alegría y mucha rumba hay en estos dos escenarios, en estos dos colores, porque los hermanos Aicardi también traen una propuesta fresca y no se quedaron solo haciendo esa música gloriosa del padre, sino que están marcando historia también con música ellos. Y los cantores ni se diga. Y como este programa no tiene tiempo para preguntarles cómo nacieron, de dónde vienen, ya una sabe, vez, la gente ¿las ya navidades sabe de antes o las de ahora? Las de antes. ¿Por qué? Porque las de ahora lo encierran a uno. No, no, yo pienso que se ha perdido la tradición de muchas cosas por respeto a los vecinos, a la comunidad, al entorno, al ambiente. Pues primero se cerraba una cuadra, se hacía... Se queman muñecos, se preparaba el marrano en la cuadra de la casa. En la calle, los niños jugaban fútbol. Sí. Pero ya que no, que guarden los niños, que no se lo roban, que se qué. O sea, hay un montón de cosas que han cambiado mucho. Obviamente por el bienestar de la comunidad, pero la tradición de la Navidad se ha perdido mucho. ¿Y por qué pusiste ese acento así como de locutor? Se ha perdido mucho. Ha perdido mucho en este momento. Nadie se ha perdido. Trabajo en Telemedellín. Yo como me crié en Europa y estudié también en Europa. Ah, perdón. Cuando llego ya a Colombia, me parece como muy normal. Sí. Como muy normal, porque ya ahora no se quema el muñeco, el marrano, la calle, entonces ya eso me gustaba. Por ahí va ganando entonces la Navidad de tiempos pasados, de barrio, de tradición y de niñez también, porque uno, a medida que crece, va cambiando la percepción de la Navidad. Y para que se la volteemos a los hermanos Aicardi, ¿la música de los diciembres de antes o la música de diciembre de ahora? Donde digan que de ahora se levanta el papá y los dos. No tengo la pela. No, pero lo bonito que es que la de antes es la de ahora, entonces ¿qué? Nada ha cambiado, sigue siendo la misma. Ay, te ganaste un Oscar con la respuesta. Respuesta protocolaria. La respuesta merece parada. Felicitaciones. Eso quiere decir que lleva de verdad en su corazón la tradición, porque la idea es continuar cantando esos clásicos que son clásicos de la música decembrina, son cotidianos y que nos traen un montón de recuerdos. Yo, por ejemplo, escucho cualquier canción, Adonai, por ejemplo, y me trae esa época de compartir en familia. Primicia. Por ahí hay un libro, o sea, lean, mijos, lean. ¿Sí? Hay un libro de Rodolfo Aicardi, escrito por Diego Londoño, ahí para que lo... Listo, entonces, ¿ustedes qué hacen en Navidad? Ah, bueno, hagan la misma pregunta de ellos. ¿Antes o ahora? No, es decir, aunque parezca extraño, la Navidad de nosotros era muy distinta a la de todo el mundo, porque mi papá pues no estaba nunca en la casa, entonces nosotros teníamos más bien pues como una Navidad de poquitos, pues mi mamá, mis hermanos, no éramos mucho de salir ni eso, y mi papá pues casi nunca estaba, porque él estaba casi siempre trabajando. Pero sí, diferente. Pero definitivamente la Navidad de antes, pues uno sentía en el ambiente. ¿Hasta qué horas trabajaba, Rodolfo? Hasta las 6 de la mañana. Aquí tenemos a nuestro Goku en un estado súper locutori. Locutori. Tenemos aquí también una guitarra hermosísima, pero esto no es de decoración, deberíamos como tocarla un momentico. Es que este toquela un momentico. Hola, sexy guitarra. Vamos a hacer una trovita. ¿Qué muchachos ahora? ¿Qué? Que como lo regañaba el papá, le dice que sí, sí, sí. Que así lo regañaba. Y decía, ¡sígale para allá! O sea, son hasta charros ustedes. Son hasta... trove, compañero, porque las Navidades se toman este show aquí con Coco y Coronel y con los hermanos Aicardi para ustedes con David Gómez en esta trova. Esa intro es más larga que la trova. La escucha, no ya. Sí, mini cigüí. La pregunta es para Coco, responda pa' que celebre, si todavía en la casa usted arma el pesebre.
Yo no armo el pesebre. Yo no armo el pesebre. Yo no armo el pesebre porque yo no vivo en el pesebre. María, me encanta esa capacidad de la creatividad que desborda en este momento. Improvisación. Para improvisarle, improviso, le sigo improvisando y sigo improvisando. Tenemos Coco. Imágenes de pesebres que nos mandaron los televidentes. ¡Uy, qué bueno! Para ver cómo viven ustedes en sus casas, cómo lo decoran, qué estilo tienen. Miren este, por ejemplo, que tiene varias de sus ovejas ahí disfrutando del encuentro. ¿Eso es como qué? Ah, ese es el portal de Belén. Ese es el portal y al lado un árbol. Y hay bueno, muy bonito. Unas ovejitas sí, por ahí tiradas. Pesebre. Siguiente, por favor. Parece un pesebre, sí. ¡Oh! ¡Wow! Wow. ¡Qué lindo! Imágenes del pesebre. Los ahí hay también. ¿Los Icardi arman pesebre? Sí, claro, claro. Sí, claro. Así parecido a estos. Otro pesebre. No, uno lo armaba con carritos, los muñecos. Claro, qué risa. Qué risa cuando aparecían los Transformers en un pesebre. O sea, los Power Rangers. Como que los Power Rangers ahí, como la fusión que hay tan interesante. ¡Ay, miren qué lindo! Este es muy de manualidades, sí, me parece bonito. Está muy elaborado. La oportunidad de disfrutar. Qué nota. Y ahorita estábamos comentando, muchachos, que uno en Navidad se acuerda de la familia, que baila, canta, pero indiscutiblemente es la época literal donde uno más traga. O sea, vea, no sabemos por qué. ¿Por qué será? Lo que pasa es que el diciembre hace mucho frío. Yo no tengo frío de hambre. Ah, claro. Yo no solo en diciembre, para mí enero, febrero, marzo, abril. Pregunta para los Icardi de una, también para los cantores. ¿Cómo les va haciendo buñuelos? Pues yo creo que mal. ¿Mal amasando? Sí, mal. Pues ahorita lo veremos, señoras y señores, en este show aquí disfrutando claro de la sí, época claro navideña. No se despeguen, porque tendremos solo show. Al mandado, y dejen TV prendido hasta las 6 de la mañana. Estás viendo Hagamos un Show. Pues, o sea, hicimos así tan e inmediatamente los vestimos de cocineros, porque estamos hablando en serio, David. ¿Sí? Dijimos, vamos a cocinar buñuelos, que son de los más tradicionales que hay en esa época, y tenemos aquí a dos de nuestros participantes a demostrar todo su talento gastronómico culinario. Tenemos a Gianni por los hermanos Icardi allá, y tenemos a este lado a Coco, que tiene pinta de gerente de empresa de buñuelos. Y tenemos por este lado nuestro público, nuestra banda. Adelante, a la acción, por favor. Bien puedan, muchachos. Bueno, yo estoy buñuelo haciendo buñuelos, así que... ¿Qué hay que hacer? Primero, buñuelos. Profesional, se pone el guante. El sueño. Tenemos aquí los ingredientes, sí, que son el más, queso. No, el más calidoso es la sí, de no, derecho. Pero usted me asiste. Aquí, ya ni aquí. Tenemos el queso, ya la harina. Tenemos el queso. Téngame aquí, asistente. Ahí, no, qué belleza. Manos, porque si no había... Nosotros le damos la mano, hacemos el queso, lo amasamos bien. ¡Oh, qué bien! Pero déjale algo a Gianni, vea. Gianni, agarre usted. Lo que pasa es que estamos como en programa de tele. Para que usted aparezca, dicen aquí la harina. Suave. No, voltea. Voltea, completa. Suave, voltea. Y dígame, chef, no me digas por qué. Dígame, chef. Muy bien. Pero entonces, si lo van a hacer en conjunto, échale otro queso. Échale otro quesito. Sí, muy bien. Todo. Qué estilo. Estamos de Avaneta, eche todo completo. Qué talento. Qué flow. Amáselo. Rodolfo, usted que está allá de público, sí, mientras confía en las manos de Gianni, cuéntenos qué estábamos escuchando ahí, la historia de esa canción. Además, que ahorita preguntaron que no supimos por qué se casó. Que tienen la primicia. No, la historia de Adonai. Adonai, pues bueno, en algunas partes, Adonai es nombre de hombre, pues entonces, en otra, como hay que tu papá le cantaba una canción a un hombre, pues puede pasar, pero Adonai también es nombre de mujer. Y entonces la historia es que Adonai, el novio de Adonai se tuvo que ir del pueblo por X o Y razón a trabajar a otra parte. Pagadiario.
Pues sí, se tiene que desaparecer por alguna razón. Y luego la dejó solita. Y entonces, claro, él camellando en otra parte, pues para conseguir la platica para casarse con Adonai, y resulta que Adonai se enamoró de otra persona, se casó, y entonces ya cuando volvió, pues no, Adonai se cuando había casado. Le dijo, añañay. Pero ahí hay una noticia muy importante, y es que Adonai después se separó. Entonces, ¿por qué te separaste, Adonai? O sea que Adonai terminó siendo una tóxica. No, pues no sé, de pronto. ¿Cierto? De pronto. La tóxica, que es la nueva canción de Coco y Coronel, los cantores. También. Sí, la tóxica, una canción dedicada a las mujeres tóxicas. A las mamás ay, tóxicas. No, me encanta que seas con ese locutor. No, mentiras, la tóxica es la tóxica. Sí, y la tóxica es la canción de los cantores que llaman la tóxica. No, mentiras, la canción la escribimos con y Juan es muy Pablo. Tóxica, es muy la, tóxica. La escribimos con Juan Pablo, rey de reyes de Trova. Escribimos la canción. Juan Pablo Martínez. Juan Pablo. Sí. Entonces, esta tóxica resulta que está encima del novio, y el novio estaba en una fiesta. Y entonces un amigo le dice, tranquilo, vayan, vayan unas amiguitas de esas que uno paga por horas y servicios. Ajá. Y resulta que va llegando la novia. ¡Ay, no te creo! La tóxica le salió esperando el bus, ¡Qué susto, qué sorpresa! ¿Sabe qué? Por esa historia vamos a ver un pedacito. De la tóxica, porque ya vimos a Adonai. Ahí. ¡Qué calor esos buñuelos! Aquí eso tenemos sí los buñuelos, vea, ya empezaron a echar ahí al aceite. ¿Cómo está el aceite coco en su punto? El aceite está un poquitico pasadito de temperatura. ¿Qué va a darle? Métale el dedo. Pero ya. Ahí va. Y ya solucionado. No, todo está muy bien. Asistente. Sí, que tomó la temperatura, miró el aceite, que era buena calidad, que bien. Estaba... Trabajo en equipo. Sí. ¿A cómo los buñuelos? Lo hace muy bien. ¿A cómo los buñuelos? A 500. 500, están baratos y van a ser... barato. Coco en un momentico hizo esos buñuelos, se sabía o todo sea, el proceso. No movió un tire la harina, tire la aceite. Doña Marina enseña a hacer buñuelos, o es DJ Octavio, o es inseguridad. No, Marina es la que nos enseña a hacer todos estos trucos, todas estas cositas. Pero si Marina vende chuzos. Pero en el estadio por detrás. Marina le hace a en todo. La casa de Marina tiene hasta un spa, tiene academia de inglés. Ah, oh, ¿really? Ah, no, Marina. Si los buñuelos fueran para inseguridad, ¿de qué proporción y medidas y tamaño habría que hacerlos? Esto es mucho para él. Esto sería mucho para él. Dalo aquí, de seguridad aquí. Dalo. A ver el buñuelito. Seguridad, por Dios. Natilla. Pero también, bueno. Sabía hacer natilla, poco, coronel. También hacemos natilla. Hacen natilla, los Aicardi también. Sí, de natilla sí, eso claro, sí tenemos experiencia, claro. Ahí tienen el incentivo para que le echen garrita también a la natilla, esa es la motivación de pero los cocineros. La natilla ya es más fácil de hacerla, porque primero las mamás, las abuelitas molían el maíz, hacían todo el proceso. En cambio, va a la tienda con 2000, se resuelve y una bolsa de leche. Ay, total. Entonces es más fácil. Oíste, y hablando de todo un poco... ¿Ustedes qué? Además de la tóxica, ¿qué más tienen por ahí bajo la manga? Nosotros... Nosotros volvimos a grabar todas las canciones éxitos de los cantores de Chipuco de su época. Ajá. Luz Dari, de Yolombó, Doña Marina. Las volvimos a grabar estilo concierto. Ay, estilo qué presentación con nuevos sonidos. Espectacular. Sí. Entonces, ahí está en el canal de YouTube para que se suscriban. @ los cantores Coco y Coronel. Ahí está todo el contenido. Además, hacemos chistecito y todas cosas. Como cosa rara, es que ustedes son pura diversión también. Es que también y también. Y ustedes... Y ustedes, hermanos. No, nosotros acabamos de sacar a Adonai pues también una versión en vivo. Y no, pues rodando por todas partes con más de 200, 300 canciones del repertorio pues bailable. Entonces, no, estamos muy contentos por estar llevando esa Navidad que el año pasado estuvo tan complicada. Y es bacano. Yo voy a contar una a ver, anécdota. Cuéntamelo. Entonces, para mí, inclusive estamos hablando, y las coincidencias de la vida, estamos afuera en Telemedellín y le dije, Coco, ¿ya brillaste que Rodolfo tiene dos hijos y están cantando? Y es que, como contesta Coco, y yo, sí, es porque ellos estuvieron en un concierto que hicieron de diciembre, creo que en el
En el club City Hall. Okay. Cuando yo dije, mira, los dije, ay, parce, igualitos. Y sí, entramos y no lo encontramos. Es que se parece, sí. Tienen la pinta. Además, las dos, dos tienen gafas, los dos son músicos. Sí. Aquí dijo. Confundo con Harry Potter. Aquí cuenta el que pensaba como gordito Harry Potter. Aquí lo que estábamos diciendo, que Rodolfo tuvo un hijo, entonces lo puso Rodolfo a Icardi. Luego llegó la parejita, quería que fuera niña, pero como llegó niño, no, dijo, pongámosle Gianni. ¿Gianni qué? Ya, ya llegó niño, ya. Trova, 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 compañero. Para los hermanos Icardi, cantores con calidad, para la versión de Adonai y mucha toxicidad. Me encanta ese cuarteto en las oportunidades, porque ellos mantienen vivas las mejores Navidades. Le salió buena, es que las... Mentira. Aprovechémosla. Ya les hicieron un reto de estar allá con el buñuelo. Ya les toca a ustedes con la trovita. Comerse los buñuelos. No. Dura. No, la trova es para los duros. Nosotros hacemos otra cosa, pero nosotros vamos. Bailan, bailan, cantan y saben. Saquemos los buñuelos con la mano, entonces. El reto para los que están sentados, que ya vieron. Falta un poquitico. Es que está acatar ahora los buñuelos. Pero huele, huele muy delicioso. No, este coco huele delicioso. ¿Ustedes qué hacen además de ver qué hacen buñuelos? Normalmente la Navidad es que cocinan. Nosotros los diciembres cocinamos poco, disfrutamos de las delicias que hacen en las fiestas. Así como Rodolfo en su época trabaja los diciembres, es la época de nosotros. Nosotros prácticamente trabajamos todos los días de diciembre. Entonces, cuando da la oportunidad, nosotros hacemos la fiesta decembrina en la casa de Coco, la hacemos como en enero. En enero hacemos los buñuelos, hacemos la natilla, hacemos karaoke, molestamos con la familia, con los niños. Y esa es la forma de celebrar la Navidad de con nosotros con en seguridad. Enero. Vamos a ponerles un reto. Oiga. Pau, un reto. A ver, cuente. Antes de iniciar el programa y en el escenario, en el programa, mucho feeling entre la fórmula, los hermanos Icardi y los cantores. ¿Cuándo una canción juntos? No sé. Candela, una parodia a una de las canciones. Ya, ya. ¿Cómo se llama? Los buñuelos de Coco. Sí. Los buñuelos de Doña Marina. Buñuelos, buñueleando. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nosotros, en nuestros viajes y filosofando, hemos visto que la música tropical le falta eso, unión. Claro. No solo grabar con los Icardi, grabar con Zafarrancho, grabar con ya hemos grabado también con nuestros amigos los de Yolombó, o sea, hacer fusiones, que eso gusta y eso hace que la música tropical pues no decaiga, sino antes suba el género y suba el trabajo para todos. ¡Ay, qué lindo! Con Madonna, pero no han querido. Bueno, muchachos, ustedes no han querido. Dejen los buñuelos un momentico acá, por favor. Sirvan buñuelos. Vengan aquí adelante. No, Pavo, mira, una anécdota ahora que estaban preguntando. ¿Cómo quedaron? Ahora que estaban preguntando de con Coronel, que están hablando ahora de la fiesta, dicen nosotros, el año pasado que estábamos en pandemia, nos citamos todos en la salida de Girardota para irnos para la finca. Ajá. Todos para la finca, cuando llegamos allá, yo me acordé que no teníamos finca. Ay, no. Chicos, muchas gracias por compartirnos el talento buñuelístico en el programa de hoy. Somos los más bonitos, porque es que estos se reventaron, porque es que está muy caliente el aceite. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por servirnos de público, espectadores. La venia, por favor. Y para despedirnos, una melodiosa trova de mi compañero David. Eso se ve muy bueno, a ver. Nos vamos a despedir y que la alegría se siembre aquí en Telemedellín, porque estamos en diciembre. Mantenga el televisor con esa energía tan fiel por los hermanos Icardi y por Coco y Coronel. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No, todavía no es año nuevo! Y por Zafarrancho también. ¡Ruelo!